Hola chicos, aquí está el siguiente capítulo, le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. En la tarde, Emilia Natsu, esa chica de antes, donde la conociste, como, dije justo donde me encontraste, no sé quién sea, Emilia Natsu, dije esa mujer te hizo algo, ¿verdad? Emilia N, no, si no la conoces está bien, pero porque dijo que se iba a casar contigo, agarre su mano, ella se sonrojo, dije no tengo idea, pero no le des importancia, Emilia, no pienso dejarte, ¿entiendes? Emilia así sonriendo en la noche, dije no puedo encontrar a Felty, al viejo Rom, Emilia tranquilo, podrás buscarla mañana. Dije tienes razón, tengo cierta idea de dónde está, bueno Emilia, mañana creo que iré tarde a la reunión, Emilia, ¿qué piensas hacer algo? Dije tengo que hacer algunas cosas, Emilia, pero estás bien, me preocupa que te excedas, dije solo lo hago si me provocan, Emilia confía en mí como yo confío en ti, Emilia está bien, pero me prometes que estarás ahí, dije claro te prometo, al día siguiente, Rem, pasa algo, dije Rem, creo que sabes que haré, ¿verdad? Rem, me siento incómoda si pones una mirada tan imponente. Dije eso crees, ella se sonrojo, Rem entiendo, quieres hacer una gran entrada al castillo seguro que a la manera de un rey dragón, dije así es bueno dar una imagen clara a los demás qué tipo de rey soy, pero también me intriga las demás candidatas al trono, Rem Natsu, dije comencé a investigar y en verdad este reino está yendo a la ruina poco a poco, necesitan un rey urgentemente, Rem entiendo, en verdad que ves todo el mundo como tu pueblo, dije así es. Rem, si necesitas que haga algo por ti no dudes en avisarme, dije eres maravillosa, Rem abrazándola, ella se sonrojo, me fui, estaba caminando por la calle, un carruaje paró, Priscilla, oye Natsu, ¿puedes venir un momento? Dije a eres tú subiendo al carruaje, hombre qué coincidencia, justo íbamos de camino al castillo, dije bueno ya me lo imaginaba, Priscilla, así que sabes por qué vamos al castillo, dije claro que lo sé, candidata Priscilla Barielle, ellos se sorprendieron, Priscilla increíble, eres muy listo, dije solo investigue un poco y ya, además porque me están llevando al castillo, Priscilla, porque será entretenido, dijiste que eras un rey, llevarte hará las cosas más entretenidas, dije bueno eso no me importa, Priscilla me encanta esa actitud, vamos cásate conmigo, dije no me interesas, Priscilla dices eso pero estoy segura que me deseas, dije solo tienes un buen cuerpo, nada más la vi, admito que eres interesante pero no sabes con quién estás hablando, ella se sonrojó por mi mirada. Priscilla, ¿y qué rey eres? Dije oh, uno muy importante, un rey indomable que gobierna desde el infierno hasta el mar, estando agarrando su mentón y tocando sus labios. Priscilla, sí que eres ardiente, ¿lo sabías? Dije lo sé, hombre, oye, deja de to, lo vi liberando mi poder mágico. Él se quedó inmóvil al ver un gran dragón. Dije humano, a un rey como yo debes mostrar respeto y lealtad. Hombre, ese sí arrodillándose. Priscilla, increíble, pensó su figura y aura son tan imponentes, es un auténtico rey. Dije fue un placer hablar de nuevo contigo, nos veremos luego yéndome en sombras, Priscilla, que eso fue magia que tanto esconde este rey. Luego de unos minutos caminé a la puerta del castillo destruyéndola, caballero ¿quién eres? Caballero no puedes estar aquí apuntándome con sus armas, dije abran paso a su rey, dando un paso, liberando una onda de aire, ellos salieron rodando, hombre maldito no dejaré. Dije por favor no hagas el ridículo, mi pupila se volvió rasgada, todos los caballeros cayeron al suelo inconsciente, Emilia ¿qué pasa? Chica ¿por qué hay temblores? Rosual parece que llegó el rey, todos le quedaron viendo, señor ¿qué pasa afuera? Emilia no me digas que Natsu la puerta se quebró destruyéndose, señor ¿qué significa esto? Dije el camino se abre para mí al único rey aquí saliendo del polvo, las mujeres al verme se sonrojaron. Señor ¿tú quién eres? Caballeros deténganlo, ellos agarraron sus armas, Emilia espera Natsu ¿qué haces? Reinhardt oye chico detente, agarrando mi mano, dije a un rey como yo jamás deberías tocar, moví mi mano estrellándole contra el suelo creando un cráter, Reinhardt escupió sangre dejando a todos impresionados y los demás caballeros se quedaron inmóviles, Priscilla que rey más brillante, me senté en el trono. Señor oye ¿qué crees que haces sentado? Liberé mi poder dejando a todos inmóviles, dije que cómodo, está claro que este es mi lugar. Julius maldito, sal del trono, sacando su espada, dije arrodillaos ante su rey, mis pupilas se volvieron rasgadas saliendo una onda de magia, todos cayeron de rodillas por la presión excepto Emilia y Rosual. Deberían mostrar respeto y lealtad ante un rey benevolente y sin igual como yo que tome el título de rey de dos razas, saliéndome rayos, todos estaban admirando mi figura que estaba mostrando, Julius maldito, dije por favor no me enfrentes y no hagas el ridículo, humano deberías siempre ponerte de rodillas y besar mis pies, señor disculpe, disculpe nuestra descortesía majestad, señor si nos honra con su presencia, señor que le trae aquí majestad.
Dije solo voy a mostrar que solo puede existir un rey sin igual, dejando de expulsar mi poder ellos se pararon, reinarte esa fuerza no es humana, caballeros y me permite el atrevimiento majestad yo marco líder de los caballeros imperiales, me gustaría saber qué rey es usted arrodillándose, dije yo soy el rey dragón demoníaco Natsu Draunel el único rey aquí, todos se quedaron sorprendidos arrodillándose. Emilia pensó esta es la forma en la que quiere que le vean como rey es increíble y imponente sonrojada, señor disculpe nuestra descortesía majestad no sabíamos, dije no importa vine a ver a las candidatas viéndolas ellas se sonrojaron, Marco verdad continúa con lo que tenían preparado, Marcos y majestad, fue hace medio año que los miembros de la familia real empezando por el rey comenzaron a ocultarse uno por uno y, Anastasia oye veo que quieres montar un show pero tengo mucho que hacer, dije oh ella se calló, tienes razón es mejor ir al grano, Anastasia majestad como decimos en Karabaji el tiempo es dinero, dije alguna más tiene algo que decir, Crush concuerdo el tiempo es limitado, sería prudente informarnos de inmediato por qué vinimos claro que tenía una vaga idea viéndome algo sonrojada, aunque no esperaba la aparición de este gran rey, señor ya sabía el propósito de la reunión. Crush sí señor Miklotov una fiesta verdad algún día nos enfrentaremos como rivales me comencé a reír, ¿de qué se ríe Félix no es lo que me dijiste, Félix vamos yo solo dije que podría haber una fiesta, ahora que está su majestad, Crush ya veo, me precipité discúlpeme permítame retractarme de lo que dije, Anastasia oye oye aunque te retractes mi opinión no va a cambiar no hace falta hablarnos de la selección real ya lo sabemos, dije oye tu humana de pelo verde eres muy divertida sonriendo sonrojando a todas las mujeres. Y la otra humana tiene razón verdad Emilia, Emilia creo que me gustaría escuchar, Priscilla dejemos que continúe nuestro rey, dije parece que han reunido a las calificadas para sacerdotisas del dragón, Marcos si se grabó una nueva profecía en la piedra del dragón dice que de las cinco capaces de ser la líder de la nación, debemos elegir a una para hacer un pacto con el dragón, dije jaja vaya estupidez, señor majestad ¿por qué dice eso, dije solo los demonios hacen pactos en verdad este dragón es una lagartija de quinta a haciendo estas estupideces saliéndome una aura de magia quebrando todo el cuarto, desde este momento el rey dragón demoníaco toma este reino como mi territorio, desde hoy tienen mi protección todos se sorprendieron, yo siempre protegeré a los de mi lado, quiero ver a mi gente feliz porque un rey soporta el dolor por todo su pueblo, ellos me vieron con admiración y respeto, dije dicho esto también me gustaría ver a las cinco candidatas, un rey también necesita una reina verdad, además que ya encontraron a la quinta Felt entró, Felt Matsu eres tú también caminando hacia el trono, dije hola Felt te ves muy linda con ese vestido ella se sonrojó, Felt me alegra verte de nuevo saltando abrazándome, Emilia ¿qué haces Felt, dije me alegra mucho ver que estás bien, Felt sí y todo gracias a ti majestad haciendo una reverencia, dije jeje ya era hora de que el mundo conozca a un verdadero rey, Felt si eres magnífico impones mucho cuando quieres, Marco señorita Felt si ya terminó de hablar con su majestad por favor acérquese, Felt y ustedes qué quieren que haga, reinar me gustaría que actuase como una dama pero esto va primero dándole su insignia está brillo como ven la gema del dragón reconoce a la señorita Felt como sacerdotisa dije si me doy cuenta y no te preocupes Felt actúa normalmente bien vamos a continuar con esta reunión hombre pero no tiene la conciencia apropiada para ser gobernante hombre ni siquiera está educada dije cállense de una vez humanos ignorantes un rey jamás nace un auténtico rey toma el título la educación es algo inútil ante esto no quiero volver a oír estupideces en mi presencia ellos sí majestad Priscilla gracias majestad no hay que perder tiempo con tonterías porque esta niña no puede tener una charla más inteligente Felt que quieres pelear Priscilla qué insolencia quién crees que soy liberando su magia al princesa eso no Priscilla alzó su abanico estire mi mano lanzando un rayo ella se quedó inmóvil el rayo destruyó la pared Emilia qué piensas hacer en este recinto sagrado Priscilla solo pensaba enseñarle disciplina a los perros Emilia no vas a disculparte Priscilla en ese caso tú te disculpas harás por haber nacido medio elfo de pelo plateado apreté mis dientes saliéndome vapor Emilia yo no tengo relación con la bruja al princesa no creo que deba señor ya terminaron marco que las candidatas se acerquen la señorita Priscilla Varieye y su sirviente al Priscilla esta selección es inútil soy la más apropiada para gobernar a tu lado lo único que deben hacer es echarse a mis pies y servirnos dije que estúpida hablas como una dictadora no como una reina Priscilla que dijiste marco la señorita Crush Karsten líder de la familia Karten y su sirviente Félix Argle. Crush si soy la nueva gobernante haré que el dragón olvide el pacto el imperio del dragón de Lugunica no pertenece al dragón
dragón sino a nosotros, ¿verdad, majestad? Dije, me encanta esa manera de pensar. Sonriendo, ella se sonrojó, marcó la señorita Anastasia Osin de la compañía Osin y su sirviente de caballero Julius Euclius. Anastasia, soy una chica codiciosa que lo quiere todo, no basta con un montón de éxitos comerciales, quiero mi propio país. Dije, jeje, eres muy divertida, eres codiciosa como una dragona, marcó la señorita Emilia y su patrocinador el marqués Rosual L. Matters. Emilia Natsu, solo tengo un deseo, que todos seamos iguales, quiero crear una nación donde todos sean iguales, dije Emilia, ambos tenemos el mismo deseo. Sonriendo, ella se sonrojó, marcó por último la señorita Feld y su sirviente el caballero Reinhard Van Astrea. Feld, no se confundan nunca, dije que iba a gobernar nada aunque estar junto a Natsu. Dije, jeje, siempre tan divertida, Feld. Señor, es absurdo alargar esto, señor, es cierto, la familia Astrea ofrece a una rata para que gobierne con su majestad, y el marqués Matters apoya a un semidemonio ridículo. Apreté mis puños, Rosual, no es amable llamar semidemonio a un medio elfo, señor, ese semidemonio de pelo plateado luce como la bruja de los celos según se la ha descrito por generaciones, ¿no ven lo desagradable que es permitirle estar frente al trono, mujer sucia? Dije, ¿cómo te atreves, maldito insecto? Rodeándome una aura de fuego saliendo vapor por todo el castillo, este comenzó a temblar. Emilia Natsu, está bien, dije que me detenga, claro que no, por esto odio a basuras como estas que jamás podrían llevar un reino al futuro. Apretando más mis puños, debajo de mí estaba un charco de lava, que si se parece a la bruja de los celos, que es una media elfa, ¿acaso esa mierda importa? Emilia para Natsu. Dije, dejen de pensar en esas leyendas estúpidas, ella es Emilia, una chica amable y fuerte con un gran potencial para gobernar, además que es una maravillosa amiga. Los ojos de Emilia brillaron, por eso no dejaré que digan cosas tan inútiles como esas, y si quieren reprochar toque la mesa desintegrándola, los barreré de la faz de la tierra. Ellos temblaron de miedo, ellos, disculpe nuestro atrevimiento, señorita Emilia, dije, lo siento Emilia, pero no, ella me abrazó. Emilia, gracias, 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 dije, fue un placer. Hasta aquí este capítulo.